Voy a tener que entrenar un poco antes del siguiente gimnasio porque me ha dicho T-Rex que están muy juntos. Entonces, el siguiente gimnasio es al 31. Puedo evolucionar a Tentacool, a Tentacruel. Puedo evolucionar a alguien más, me parece. Así que vamos a hacer. Puedo evolucionar a Margarita Fortress. Y conseguimos la medalla calor. La medalla calor, pillamos. Y realmente 50 sofoco, que puede estar bien. Ah, el del gimnasio de la segunda ciudad es el quinto. El quinto este. Gafas aislantes, ¿eso para qué es? Ah, para cruzar el desierto. Vale, ok. Le he dicho que sí que vayamos juntos, pero yo quería curar primero. Oh, vale, o sea que directamente me... Vale, entonces el gimnasio estaba pegado literalmente. Tenía que salir ese con Catra a pillar el Ral. Sí, al Blasco. Pero actually me ha venido mal que me teletransporten aquí porque yo quería entrenar. Yo quería entrenar, esto ha sido malo. Porque aquí cerca no tengo nada para entrenar. Oh, un Tornadus, ok. A este actually le vamos a matar, igual me da algo de experiencia. Un Tornadus porque es lo normal. Que vas por una cueva y te encuentras Tornadus. Pues me ha dado 375, no está mal. What? ¿Esto no lo hice? Me gustaría encargarme, pero no sé. Ah, ok, Sep. Vale. Agronita. Ojo. La megapiedra de Agron. Eso me recuerda que tenía un Manectric y me salió la megapiedra de Manectric. Y que se me murió Scolipede. Y se me murió otro súper fuerte. ¿Quién se me murió? El Malamar. Ahora puedo ver. ¿Van a follar el de acuerdo? Ven a descansar un rato, has trabajado tanto. Van a follar en la cueva. O sea, porno en cueva. Es un nuevo subgénero que podría estar bien. Seguro que ya está inventado, pero bueno. Un éter, ok. Vale. Un éter máximo, ok. Porno de cueva. Esto es una entrada nueva. Sí. Ok, pues antes del quinto gimnasio vamos a tener movida. Un dínamo, ¿a qué nivel? Al 16, bueno, no está mal para entrar. Carga tóxica. Vamos a hacerlo todo con el turbo porque, pues eso, se mueren de one shot y tal. Snorlax. Ok, carga tóxica. Carga tóxica para todos. Ojo que este igual me mata. Carga tóxica. ¿Puedes envenenar, por favor? Dos, tres. Carga tóxica. No está tampoco muy subido de nivel los entrenadores de la cueva. Así que bueno, es algo de entrenamiento. Vale, más golpes roca. Ese pueblo es zona nueva, ¿no? No me suena. Debería poder capturar ahí con la caña. Nada por aquí arriba. Un Terrakion, porque es lo normal en una cueva de legendarios que salgan un huevo legendario. No, es una cueva. Hay dos salidas. ¿Qué salida me recomiendas? Ruta 116 para capturar. Se me han caído las gafas, me ayudas a buscarlas. Me las quedo si las encuentro, o sea. Te jodes, haber sido más responsable. Gafas de sol. Vale, estas son sus gafas. Toma. Puedo verlas un momento, son las gafas de sol, no son las que busco. Puede que mis gafas no estén por aquí. Las gafas de sol aumentan los. Y se va. Ok. Aumentan los ataques de tipo siniestro. Debería equipárselas a Staractor, que tiene el ladrón. O a Scissor, que tiene. Soy de Staractor, fuiste good people. Qué milagro. Milagro, ¿por qué? Yo soy buena gente, no me jodas. Que te vi queriendo matar a Vendetta. Esta es una zona nueva. O sea, puedo entrenar aquí, puedo subir de nivel. Tiene 6 Pokémon. Y tiene un Lugia. ¿What? Tiene putos 6 Pokémon y empieza con un Lugia. Con un Latios, es que diga, joder, se me ha pirado la cabeza, sorry. Yo maté al gusano Vendetta, el gusano Vendetta estaba troleando. Terex fue testigo de cómo te lees. Cabrón. Tienes 6. Si hubiera empezado con Shinshino, o sea, con el queso, hubieran metido a púa tóxica por 2 y 6 envenenados. Vale, esto va a ser un buen entrenamiento. Ráfaga por 2 y relevo. Vamos a cambiar a Jolteon. Espora. Latias, o sea, Latios con espora. En serio. Latios con espora. Soy más rápido. Y sigo dormido. Llama fusión. Un legendario con ataques legendarios. ¿Quién podía esperarlo? ¿Aguanta? Vale. Menos mal que... Golpe crítico era eso. Ah, despiértate que quiero hacer relevo. Despierta, despierta. Agua lodosa. Vale, sus ataques no son muy efectivos contra Tentacool. Como tenga algo eléctrico, me la voy a jugar. Despierta, despierta, despierta. Joder, me va a matar a Tentacool.
Me la voy a jugar otro turno más, Me la voy a jugar más. Si tiene un ataque eléctrico o algo que no sea lo que ha hecho hasta ahora. Por fin, relevo. Quería tirar dos ráfagas, pero con una es suficiente. Vamos a pasar al Deku. Vamos a cambiar a Jolteon. Te lo he puesto antes. Esta es la ruta de la guardería. Pero están los entrenadores sin hacer. No, no lo he leído eso. O sea, que he capturado o no he capturado. He capturado, ¿no? Vamos a hacer el chispazo. Esquiva. Hijo de puta. Vale, no me puede bajar mucho porque son 6 Pokémon. Está esquivando. What the fuck? Llama fusión. No es inmune, o sea que está fallando el Jolteon. Vale, con ráfaga ha quitado bastante. Agua lodosa. Voy a tener que tirar de... Y creo que no me quedan pociones. Chispazo. No falles. Porque... Está fallando todo el rato el puto Deku. O sea que la ráfaga se me ha ido a la mierda. Volteo cambio. Vale, volteo cambio a Celta. Nos quedamos al Latios de encima, pero ya no tengo el setup de especial subido. Ya no tengo el setup de especial subido. 982, buen entrenamiento. Vamos a sacar a... Gomo. Vamos a sacar a Scizor. Y a ver qué me sacan ellos. Duskull. Ok, es buen cambio el mío. Vamos a hacer a... Ladrón, debería ser muy efectivo. Y como tengo la gafa de solo equipadas con Scizor, hace aún más daño. Vale, Gomo matando el one shot, Whimsicott. Esto es Hada Planta. Lo vamos a combinar con daño secreto. Sí, daño secreto. Ayuda. Y tiene V de fuego. No, está muerto. Vale, solo ha sobrevivido porque el Whimsicott tiene 10 niveles menos. Tiene 11 niveles menos. Si ese Whimsicott tuviera 11 niveles más, era por 4, estaba muerto. También es mala suerte que... Vale, ahora sabemos una cosa. Con ayuda le ha salido V de fuego. Así que uno de los siguientes Pokémon tiene V de fuego. Y me saca al segundo legendario del equipo. Kyurem. Me saca al segundo legendario del equipo. Hemos tenido un Latios y ahora hay un Kyurem. Ese Whimsicott con ayuda ha hecho V de fuego, así que otro Pokémon de su equipo tiene V de fuego. Así que tengo que cambiar a Gomo. Con Joel no puedo hacer nada prácticamente. Me he venido con un equipo para entrenar, no con un equipo para pelear. Encima el campo de hierba le va a ser más beneficioso a él que a mí. Vamos a bajarle por 5 la defensa. O bueno, voy a hacer daño secreto de golpe. Lo bueno es que... Bien, dormido. Lo bueno es que tienen 10 niveles menos. Pero si hubiera venido aquí antes, probablemente hubiera perdido más de un Pokémon. Joel ha sido la elección correcta aquí. Vale. Kyurem muerto. Jellicent. Evolución última. Fantasma agua. Fantasma agua. Gigadrenado. Al final Joel me va a salvar el día otra vez. Casi de one shot. Hace carga, ataque eléctrico. Menos mal que no se acaba hasta Staractor ni a... Bueno, acumula energía y tal, pero... vale, creía que era rayo carga, no carga. Espera, me lo confundí ahí. Giga drenado, ahí va el cuarto. Yo digo que le queda otro legendario. Yo digo que le queda otro puto legendario. Vais a ver. Del casi al 30 del Cati. Este, no era yo en una run de Gomo, me parece. Que era un Skitty, que evoluciona en del Cati. Creo que es tipo normal, así que golpe roca no va a quitar mucho. Pero le baja la defensa. Bueno, sí creo que tampoco. Disparo de mora. Va a hacer a mi Joel más lento. ¿Esa chica viene de quinta gen o qué? Pff, yo qué sé, tío. Pero me ha sacado, parece todo. Todo lo de quinta gen, por lo visto. Súper eficaz, pero te mueres. Viene de un universo paralelo en el que ha capturado dos putos legendarios. La pava esta. Vale, no le queda ninguno más, ¿no? Joel sube al 30. Vamos a turberear un poco. Y gano al Sopleapollas. Si es la... O sea, Pueblo Verdegal tiene que ser nuevo. Porque... Las he plantado yo, pues te he pisado las flores. Vale, el cerdo. Ah, se me ha olvidado curar a todo esto. Cojonudo. Tiene 6 Pokémon. Tiene 6 Pokémon y no he curado. Tiene 6 Pokémon y no he curado. Vale.
Me llegó la captura de la parasit, si viene. El que es rico, es millonario el cabrón. Metrónomo, que no sea un ataque eléctrico o roca. Cometa Draco, ok. Metrónomo y hace cometa Draco. Claro que sí. Claro que sí, campeón. Metrónomo y hace cometa Draco. Mis cojones. Terremoto. Brillo mágico. Ojo, me mata. Me he venido sin curar aquí, gente. Me he venido sin puto curar. Y no tengo el equipo de pegar con Joel. Se va a tener que hacer el combate Joel solo. Hydreigon. Semilegendario. Ya empezamos. Es que no tengo nada, tío. Pulso umbrío. Estoy con el turbo, pero... Bien. Vale. Ahora que está dormido, puedo... Es que si saco gomo se me va a morir. Tengo que curar con gomo, que ganar con gomo todo el combate. Solo tengo una hiperpoción, es lo único que me queda de curaciones, porque lo demás solo cura 10 PS. Gastar una hiperpoción aquí sería demasiado... 10 PP... 10 PS... Venga. Son solo 10 PS. Sigue dormido. ¿Me la juego a otros 10 PS o lo mato? Yo creo que lo voy a matar. Biofilización para el dragón. Esperemos que como sea más rápido y one-shoté a todo lo que me salga. Suablue, otro dragón, liofilización. Al final he hecho bien en aprenderlo. Por 4. Terremoto. Vale, no es muy efectivo, menos mal. Suablue muerto. Vamos, gomo. Vale, agua y evoluciona agua a 0. Pero no sé si es agua a 0 ya en este turno. Liofilización es bueno contra agua. O sea que actualmente aprender liofilización me ha servido. Mátalo. Vale. Gomo está matando. Gomo al 30. Luminion. Liofilización es bueno contra agua. Hoy muere el Loque F. Si me quedan 11 vidas. Hoy no muere nada, tío. Vale. Si sigo pegando con Sisor estoy muerto. Ha hecho su trabajo, supongo. Lo malo es que no puedo cambiar a nadie. Y estos pavos están de mi mismo nivel. O sea, son 6 Pokémon de prácticamente mi nivel. Joel, gigadrenado. Lo hago con turbo a pesar de que... Hoja aguda, ok. Gigadrenado. Lo hago con turbo porque si no el combate son 6 Pokémon y va a tardar muchísimo. Es por algodón. Puede haberlo matado con Sisor con esos ataques también. Hijo de puta. Se está ahí curando. Igual que yo. Vale, giga de recuperación está haciendo todo el rato. Ok. Vale, quedan 2 todavía. Joel al nivel 31. No puede subir más en eso. Me pasa para el gimnasio. Full throw. ¿Qué es el cambio que hizo antes? Golpe roca, es tipo normal. Vamos bajando la defensa poco a poco. Al final, Joel me está salvando el equipo de entrenamiento. Una cosa me va a pasar, a cambio. Me está salvando el equipo de entrenamiento. Y los que quería entrenar no eran precisamente el Fable, pero bueno. Vale, me ha hecho ahí un ataque muy efectivo. Cuidado. Piu Piu al 29. Anakin al 30. Saca Basculin, tipo agua. Gomo era muy bueno contra todo su equipo. Porque ha tenido un montón de tipos agua. Y dos dragones. Con liofilización me cargaba a todo el mundo. Menos mal que he aprendido liofilización al final. Buen ataque. Al menos contra este que al final... Bueno, me ha sido útil. Vale, giga drenado. Joel se me va a pasar. Joel va a estar vetado. Porque no voy a hacer ningún cambio aquí. No voy a hacer ningún cambio y con Basculin va a subir al 32. No, se ha quedado a punto de subir al 32. Vale, curar y cambiar Pokémon o algo. Porque, bueno, cambiar igual no, pero curar sí o sí. Tiene 3. Vale, sale Gurple, o como se pronuncia. Sé que el equipo que está ahí abajo no es el que llevo, pero se supone que yo venía aquí solo a entrenar. Así que ataque ahora. Esto es entrenamiento, aunque sean todo combates. Así que el equipo que veis abajo no corresponde al equipo que estoy usando. Aquí. Keldeo, ojo, legendario. Más legendarios. Esta es la zona de los legendarios. Keldeo, no me acuerdo de qué tipo es, pero vamos a meterle una patada ígnea con carbón equipado. Que no es muy eficaz porque es tipo... Era tipo agua-fuego, creo.
paralizado, fuck. Creo que era tipo agua-fuego. El pavo este. Me paraliza y ahora atadura. Golpe cuerpo y al pozo. Y el siguiente, el último. Ah, no tengo Pokémon, pero tengo el Dread. Qué cabrón. Ahí fardando de, sus millones de, pesos. Vale, voy a ir a curar porque el es como fit de entrenamiento, así que no voy a modificar el, otro coso. Vale, otra. Hay un huevo entrenadores aquí. Vamos a hacer todo con turbo. Esta tiene 6 otra vez. Un Boldor, así que abrimos bien con Primip. Lo único que no tengo ningún ataque tipo lucha con Primip Factory. Y ninguno de los que tengo es bueno contra Boldor. Así que vamos a hacer golpe cuerpo a ver si lo paralizo. Me quito bastante. Y lo paralizamos a la primera. Siempre que hago golpe cuerpo a ver si lo paralizo, paralizo. Siempre me sale. Pata de Ignea. Espíritu Vital. No me puede. Creo que era cambiar dormir o cambiar estadísticas. No me acuerdo. Vale, Vendetta sube al 30 y todos los demás van a pillar experiencia. Me saca Remoraid. Para Remoraid, golpe cuerpo. Debería caer de one shot, ¿sabes? Entrenamiento full, easy peasy. Saca a Bronzor, a Psíquico a 0, patada ígnea. Muerto. Siguiente, por favor. Este es, no tiene legendarios. Saca a Zubat, a Psíquico volador. Patada ígnea. Muerto, al pozo. Siguiente, por favor. Pasamos. Deku al 29. Y quiere aprender reducción el Jolteon. Decanteo con evasión en por 6. Otro full throw un poco F. Patada ígnea. Es tipo normal, si no estoy mal. Golpe cuerpo. Y al pozo. Siguiente. Margarita al 27. Nidoking, ojo. Tipo veneno tierra. Vamos a hacer ataque al golpe cuerpo. Sorpresa, F, retrocedo. Golpe cuerpo rápidamente. Paraliza, paraliza, paraliza. Paraliza. Siempre paralizo a la primera con golpe cuerpo. No sé cómo lo hace. Vale, excavar. Sacamos a... no tengo ningún volador. Los he guardado. Los he guardado a mis Pokémon voladores. Está el 17. No creo que me mate a... Primip. Digo yo. Vamos a tirar auxilio para curarnos antes del... impacto. Excavar. Vale, no me hace gran cosa. Ataque ala y al pozo. Punto tóxico, F. Envenenado. Nidoking 826. Vamos a estar como unas, no sé, 5 o 6 horas solo hoy. Combate doble, ojo. He venido sin preparar, pero bueno. Ari y Mati te desafían. Yo tengo a Mati, de hecho, en el equipo. Rayquaza. Ya empezamos con el meme del canal. Rayquaza y Unown. Rayquaza y Unown. Vamos a matar al Rayquaza rápidamente antes de que haga sus mierdas. Vamos a hacer a golpe cuerpo en Rayquaza, que puede ser Mega Rayquaza. Y vamos a hacer a Tumba Rocas en Rayquaza también. Aunque si tiene un ataque de tipo fuego, Margarita palma. Debería cambiar a Margarita. Va, pero es que me como daño al cambio. Vamos a hacer Tumba Rocas a Rayquaza. Golpe cuerpo, paraliza, 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 como siempre, como siempre. Siempre paraliza turno 1 el golpe cuerpo de, del primer. No sé cómo lo hace. Robustez salva... ¡No! Vale. Me he salvado... ¡No, no, no! ¡Confuso no, confuso no, confuso no, confuso no! Tumba Rocas. Ok, vale. Vendetta al 31. Fuck. Casi... no, casi... Casi no. Toda la vida menos una que he perdido en este lock ha sido un ataque venenoso que me deja un PS, me envenena y me mata. Un ataque de fuego que me dejó a 7 PS, me quemó y me mató. Luego, otro que fue one shot directamente. Y ahora, Margarita ha aguantado porque tiene la habilidad Robustez, que no me podían hacer one hit KO. Ha aguantado con un PS. Pero aún así, me habían confundido y podía matarse a sí misma luego. Que es como se me han muerto. Momento top 10 del run. Eso, quiero un clip, gente. Quiero un clip, vale, de eso. Cambiamos a Margarita por Piu Piu. A ver si sube. De hecho, Piu Piu va... ¡No, no, 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 no! Me he equivocado. No me jodas. Pero... Ha sido misclick eso. ¿Y qué ataque había hecho con...? Joder. Vale, eso ha sido misclick, gente. Eso ha sido misclick. Qué puta mierda. Pero bueno, un misclick también es una muerte. No sé qué ataque había hecho con Jolteon. Pero bueno, muerte de one shot. Ni siquiera uno era fuerte, pero bueno.
Qué mal, tío. Vamos a guardar al... Mira, el Pipio está evolucionando justo. Vamos a guardar al cadáver de Margarita en la caja de muertos. Perdemos otra vida más. Pipio evoluciona en Tentapipio. Y no aprende nada. Vale, vamos a abrir con Scrafty. Son 7 combates. Digo, por activar el reparto de experiencia. Pero no, no lo vamos a hacer. Y tengo que elegir puertas. Se abrirán conforme vas derrotando. Las puertas ya están. No sé qué. Que sí, que se abren cuando eso. Voy a ir por todas las puertas para hacer todos los combates, supongo. Así que derecha, sala de precisión, entrar, set. Y luego volveré atrás y volveré a la izquierda. Vale, vamos con esto. Vamos a quitar el turbo. No, espera, vamos a quitar el turbo. Ahora sí. Y saca a Kangaskhan de primeras. O sea que Scrafty ha sido buena elección. Lo malo... Sí, tengo ataques de tipo... Puede ser Mega Kangaskhan. Pero Scrafty es una buena apertura porque tengo puño incremento. Garra rápida, se activa. Se tira un precisión X. Por eso es la puerta de precisión. Ahí estamos. Ataque de T-Rex aumenta. Vamos a ver si lo mato. Garra rápida por segunda vez. Puño incremento no creo que vaya a ser suficiente. No, se ha quedado un golpe. Chirrido, me baja mucho la defensa física. O sea que este combate ya está controlado. Kangaskhan está muerto. Tercera garra rápida consecutiva. Se me había olvidado que como Tyrex es lento, le había puesto garra rápida. Eso puede compensar la debilidad. Vale, voy a entrar por todas las puertas para hacer todos los combates. Sala de velocidad. Voy a poner a un Pokémon muy rápido. Vamos a poner a Jolteon. La puerta de velocidad me saca un Kakuna y yo preocupado. Vamos a hacer Voltio Cambio para que pillen experiencia más de uno. Velocidad X. Voltio Cambio. Se muere en One Shot, así que no va a durar más de un turno. Deku sube al 30. Vale, y vamos a... Espera, pero cada puerta se distribuye en dos puertas. O sea que... ¿Puedo hacer todos los combates? En plan... Vamos a hacer este. Sigo con el turbo de momento. Saca Uxie. Ojo, legendario se viene. Se viene el legendario. Vamos a hacer Voltio Cambio. Protección especial. O sea, está protegido contra el Jolteon. Mi único Pokémon especial, justamente. Voltio Cambio a Uxie. Creo que sí. Así que... A ver si pega garra rápida. Me ha hecho ladrón el amigo. Qué hijo de puta. Pero bueno, le hemos hecho la predic. Ladrón aguanta bastante. Aguanta bastante, Luxie. Vale, este combate ya está controlado. A pesar de ser un legendario, así que metemos el turbo. Porque está fucking muerto. T-Rex al 30. Es buen entrenamiento aquí dentro. T-Rex al 30 también. Vamos a cambiar a Tentacruel. También me da pasta para pillar Pokéballs demás. Sala de defensa. Y esto también son dos puertas. Tiene uno y es Slaking. Slaking que tendrá la habilidad que solo pega uno de cada dos turnos. Así que vamos a hacer brazo pincho. A ver si retrocede. No le quito mucho. De hecho he pegado último. Brazo pincho otra vez, porque voy a ser más rápido. Retrocede. Retrocede. Brazo pincho gratis. Daño secreto. Es muy bulky. Ausente, no puede atacar. Así que ahora brazo pincho. No retrocede, paga extra. O sea, aparte de vago, lo único que hace es hacer que le llueva pasta. Daño secreto. Ahora no va a poder atacar porque tiene lo de ausente. Y está paralizado, ausente y paralizado. No le quito mucho al Slaking. Si me pegara, es uno de los Pokémon más fuertes por la parte física de todo el puto juego. Si no, el más fuerte me parece. Creo que es el Pokémon más fuerte por la parte física de todo el juego. Pero a cambio tiene esa habilidad que no ataca en la mitad de los turnos. Porque si no estaría muy roto. Vale, Slaking derrotado. Esto me va a dar un huevo de experiencia. Queso al 30, lo he hecho con turbo porque estaba controladísimo. Y a Pava pierde. Ahora ya me he hecho un lío de qué puertas he hecho y qué puertas no he hecho. Porque quería hacer todos los combates. Esto me lleva ya al líder, supongo. Porque es la segunda vez que llego a esa puerta en la que solo hay uno. Voy a mantener el turbo todo el rato. Vamos a mantener el turbo. Vamos a hacer el daño secreto. A ver si lo paralizo. Como en el primer turno siempre se tira en el objeto, tengo un turno gratis. Lo paralizo.
Cada vez que digo a ver si paralizo con golpe cuerpo o con algo, lo paralizo de una. Y vamos a hacer todos los combates. 1600, esos son 8 Pokéballs. Vamos a ir por aquí. Me estoy dejando toda la rama de la derecha. Golpes críticos. Estamos haciendo todos, todas las puertas. Creo que luego bifurcan todas en esas dos últimas puertas finales. Vale, aquí vamos a hacer Drill Ball, brazo pincho. Un directo. Otro brazo pincho, soy más rápido. Controladísimo. Un huevo de combate contra entrenador, pero teniendo al queso, está controladísimo. La puerta está cerrada porque la tengo que abrir por el otro lado. La tengo que abrir desde la parte de la derecha. Así que vamos a ir al principio. Y solo me faltan para abrir las puertas que son solo una puerta, digamos. A esa ya la derroté, a esta también. Solo me queda la rama de la derecha. Estamos haciendo todos los... Todos. Aquí se va a recuperar cuando le quite mucha vida. Vas a seguir con queso. Saca un Sangus. Que es un atacante físico importante. Vamos a ver si lo... Iba a decir si lo paralizo. ¿Retrocede? No, retrocede. Atadura que me va a quitar daño por turno. Pero gran encanto. Eso está muy bien. Todo súper alejado de la realidad, porque si ves al queso, pues gran encanto no mucho. ¿No me ataca? No, sí me ataca. F. Anulación y atadura. Ojo que poco a poco me va pegando. Brazo pincho. Y ahí está, la curación que de la sala de curación. Ojo que me pueden matar, actual. Daño secreto está anulado. Voy a cambiar, voy a asegurar aquí. Vale, pues ojalá no me maten. Brazo pincho, fuck. No me mates. Brazo pincho. Bien. Vale, bueno. Hemos ganado. Queso que casi sube al 31. Estamos haciendo todos los combates previos. Absolutamente todos los combates previos. Vamos a poner a Anakin de primer poke. Para intimidar y... Intimidamos y hacemos terremoto. Y este ya lo vencí. Así que solo me queda la última puerta, tanto por derecha como por izquierda. Y la última puerta lleva al líder. Pero yo no quiero hacer el líder todavía. Yo quiero curar antes. Y este se supone que es el padre de la protagonista. ¿Ya has reunido 4 medallas? Entonces me enfrentaré a ti tal como te prometí. Pero yo quería ir a curar. Vale. Hemos hecho absolutamente todas las puertas. Y se viene el líder, gente. Quinta medalla. He palmado 4 pokés hasta ahora. Tanto como medallas he ganado. Así que se puede venir la victoria perfecta sin perder vidas y ganar una vida y quedarme con 11. O puedo bajar de las vidas iniciales por primera vez y quedarme con 9. Pero queso para abrir es bueno, el sinsino. Svika, quiero que sepas que me hace muchísima ilusión que por fin vayamos a librar este combate. Te vas a dejar porque eres su padre, ¿no? Espero. Padre e hija, Pokémon contra Pokémon en un duelo sin igual. Pero que no te quepa duda que no tendré miramientos. Como líder de gimnasio que soy, es mi deber luchar con toda mi fuerza. Vamos allá, haz que me sienta orgulloso. Solo he querido leer esto pues porque se venía el combate. Se viene. Líder Norman te desafía. Saca Guachog. ¿Guachog? Ah, ya sé lo que es esto. Creo que era normal siniestro. O normal puro. No, no tengo ni puta idea. Nosotros sacamos a Sinsino, que es normal puro. Level 28, tiene 3. Vamos a setear Spikes. Con queso. Pues tóxicas 2 turnos y si me deja Viscosa. Vale, no me va a dejar huir. No, espera, Red Viscosa era que no me deja huir o que me baja la velocidad de todo mi equipo durante 5 turnos. No recuerdo cuál era. Era Telaraña el que no te deja huir. Red Viscosa me baja la velocidad de todos mis Pokémon durante 5 turnos. Vale, ya tenemos doble púa tóxica seteada. Va tocando un brazo pincho para hacerle retroceder. ¿Retrocede? No, onda mental. Me está quitando bastante vida, ¿eh? Si me hace un crítico me pueden matar ahora. By the way, no es durante 5 turnos, es para todo el combate. Entonces me he equivocado al ataque. O sea, que actually es como las púas Steel Rocks y eso. O sea, yo he sacado a mi Spike Setter, que es el queso, y él ha sacado a su Red Viscosa Setter. O sea, estrategia similar, llevamos. Vamos a hacer daño secreto. A ver si lo paralizo. Paralizado. Siempre que digo eso, paralizo, tío. No sé cómo lo hago. Tengo poderes. Crítico y se me muere el queso. Vale. Siempre que digo que necesito paralizar, paralizo, tío. Cagaste.
Vale, que eso lo ha hecho bien. Que eso ha cumplido su. Ahora función. Vamos a sacar a Piu Piu y vamos a hacer ráfaga con relevo. Y cambiaremos a Jolteon. Cambiaremos al Deku. Que eso. No, no puede morir. No va a morir. Vale, el rival cura. Lo cual está bien porque ahora está paralizado y todos los cambios van a estar jodidos con el veneno. Ráfaga más relevo. Soy más rápido porque mi rival está paralizado. Ráfaga es por 3 de ataque especial, así que si hago paralizado, bien. Buen setup ha puesto aquí el queso. Doble ráfaga sería por 6 y luego voy a sacar un Jolteon con por 6 de especial. Lo que quiere decir que ha paralizado otra vez. Lo que quiere decir que el combate está terminado. Gracias a todo el setup que ha puesto el queso, el combate está terminado. Piu Piu cumple su función sin recibir ningún daño. Y la estrategia ya está. Con Deku, que es mi sweeper, tengo que limpiar a todo el mundo. Baja la velocidad, que es lo malo. Onda mental, vamos a ver si aguanto. Vamos a ver cómo aguanto, mejor dicho. Vale, se viene. Chispazo. No, espera, puedo hacer. No, no quiero matarlo. Puedo hacer reducción por 6 con Deku. Debería estar. No muere con por 6 de ataque especial. Chispazo no es físico, ¿no? Chispazo no debería ser físico. Chispazo es. Tampoco pega. O tan bulky es por la parte especial el Watchog que. Que tengo por 6 al especial y aún así aguanta. Sigo siendo más rápido a pesar de la red viscosa. Ya que el rival ha acertado ese. Ya que el rival. No critical, ok. Ya que el rival está paralizado. Vale, pues Deku, que era mi sweeper, está demasiado débil. Volteo cambio. Voy a desperdiciar el setup que he puesto con Tentacruel. Pero es lo que hay. O sea, es lo que hay. Volteo cambio. Ahora tengo posibilidad de cambio. No voy a ver qué Pokémon saca el primero, creo. O sí. Vamos a sacar a Gomo con cambio limpio. 90 de poder. Red viscosa, voy a ser más lento. La red viscosa, Skiploom. Me ha sacado un Sevil. Y Sevil tenía un ataque de tipo fuego, creo. Liofilización es por 4. Filo del abismo. El ataque de Groudon, me parece que es. Liofilización por 4. Al final aprender liofilización me ha sido muy útil. Porque tremendo one shot que se marca el Gomo. 765 de experiencia. Y saca a Furret de último Pokémon. Vale, el líder tenía Pokémon muy malos. Ahí se lleva las púas tóxicas. El Pokémon anterior no se las ha llevado porque era volador. Pero ahí sale la. El setup que hemos hecho con el queso. Y vamos a pegar con. Ala de acero. Por esta. Onda simple. Es más rápido. Claro, por la red viscosa. Así que como enjambre por simple. Ala de acero. Y con el veneno debería caer pronto. O sea, la defensa de como todo ha aumentado mucho gracias al ala de acero. Vale, vamos a cambiar. Para la experiencia más que nada, vamos a sacar a Anakin. Que lo vamos a intimidar. Furret va por la parte física, así que va a tener menos ataque ahora. Intimidación de Anakin. Canto arcaico. Eso era lo de Chatterat. Lo de Chatterat, o como se llama. El loro ese que canta. Ojo, me ha quitado bastante. Con el envenenamiento grave no lo mato. Pero bueno, debería ser más rápido. Yo ahora mismo. Así que terremoto. Y acabamos con Anakin con un terremoto, eso es. Quinta medalla conseguida. Y ganamos una vida, sin perder ninguna vida. Vale que el líder ha sido bastante flojito. O sea, el verdadero líder. Gomo al 31, eso es. El verdadero líder ha sido el que tenía 6 Pokémon y tenía dos legendarios. Tenía al Latios y tenía al Zekrom o al Kyurem, creo que era, no me acuerdo ya. Vale, ganamos, no cabe duda, te has ganado esto, la quinta medalla. Let's go.